canal. Ya estamos preparados para enseñarles otro tutorial que es un clásico de clásicos. Este paso les voy a contar que está muy padre para los chavos, tanto como los chavos y las chavas, pero más a los chavos les sirve mucho. ¿Para qué? Para empezar a contar los tiempos, los dobles y los triples tiempos de los pies. Porque muchas veces hay dobles y triples marcaciones en los pies y los chavos dan los giros pero se quedan totalmente parados y se ve un poquito mal. Ahí hay dos opciones, la correcta es marcar izquierdos y derechos en sus tiempos. Y la otra, cuando se sientan perdidos, chavos, de que no saben qué pie sigue, eso es lo que los puede salvar. Balancear, pero estar muy, muy atentos para cuando la chica dé el último giro, estirar siempre con derecho. No hay de otra. Casi siempre, hay algunos pasos medio curiosos, medio raros, que estiras con izquierdo para dar el giro y ahora sí estirar con derecho. Pero en este caso sí, o sea, van a ser tres derechos, tres izquierdos. Cuando yo marque mis tres derechos, la chica va a marcar viceversa. Lo contrario, si yo marco derechos, Carito va a marcar izquierdo. Y si yo marco izquierdos, ella va a marcar derechos. Ok, empezamos, el paso se llama Turing. Ok, nos conectamos totalmente. Voy a dar dos giros para entrar con un vuelo. Dos giros extras, inmediatamente conecto. Acuérdense también de eso, chicos. Es sumamente importante que tengan la mano preparada para conectar, porque a la mera hora como que se pierden medios tiempos o segundos de tiempo y nos podemos perder o nos podemos contrapear. Entonces sería uno, preparado y conecto. ¿Ok? Cuando llega ella de los giros, corresponde al jalón. Yo voy a marcar derecho y ella izquierdo. Emparejo, abro para impulsar el giro. Y aquí empezamos a marcar. Yo voy a marcar derecho, si Carito va a marcar izquierdos. Una, dos, tres, freno. Y aquí voy a marcar izquierdo, si Carito va a marcar derechos. Uno, dos, tres. Aquí regreso el giro con mi mano derecha, marco dos giros y terminamos el paso. Vamos de nuevo, conectamos, damos los dos giros para agarrar vuelo, inmediatamente conecto y estiramos. Aquí estiramos, abro y marco con mi izquierdo. ¿Para qué? Para el impulso del giro. ¿Ok? Aquí hay un tope. Ahora vamos a empezar nosotros con derechos y ellas con izquierdos. Acuérdense que son tres y uno. Dos, tres. Aquí hay dos opciones para terminar. Aquí, regresarla y hacer los dos giros. O estando aquí, yo me puedo meter, subir las dos manos, darle dos giros y marcamos para el corte. Eso ya depende del nivel que estén. Si están en un nivel que apenas están aprendiendo, hacen la primera opción. Si ya la gente ya sabe un poquito más, ya aprendieron algunos pasos, por decir, los básicos, pueden hacer la segunda opción. Ok, vamos a terminar con la tercera explicación. Dos giros, inmediatamente conecto, marco el taquito, derecho, 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 izquierdo, izquierdo, izquierdo. Opción sencilla y opción para que lo quiera hacer. Dos giros, marcamos y se va. Ok, es un clásico, está fácil. Entrénenlo, cualquier duda, sugerencia, la caja de comentarios, ya saben. Comentar, compartir con amigos, ya saben, para que nos conozcan y a seguir haciendo más tutoriales. Nos vemos, cuídense mucho, un abrazo. Bye. Nos vamos bailando. ¿A quién darás el sabor de tus besos de miel? Voy a balancear.